A continuación tiene la palabra por el bloque Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo. Gracias, presidente. Primero que nada, para el jefe de gabinete me parece. Le pido por favor, disculpe, diputado. Diputados que están ahí parados, obstaculizándole la vista al jefe de gabinete. Está hablando el diputado Giancafilo. Les pido por favor que colaboren. Gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, bueno, al jefe de gabinete, me parece muy bueno que, respondiendo a la manda constitucional, esté hoy aquí en el recinto brindando su informe. Creo que esto fortalece ni más ni menos que nuestro sistema republicano. También destacar, ayer recibimos, y en mi caso, respuestas sobre un cuestionario que elevamos, de acuerdo a lo que nos había solicitado la Presidencia, como lo que es para nuestra provincia tan importante como la posible reactivación de la planta industrial de agua pesada, entendiendo que hoy tenemos un auge nuevamente de la energía atómica en el mundo y que esto de alguna manera nos puede permitir avizorar seguramente un esquema que reactive una industria que para nosotros es muy importante y que contiene en nuestra provincia más de 100 trabajadores, y nos consta el trabajo que se viene haciendo en conjunto desde la CONAE, desde la Jefatura de Gabinete y también en conjunto con el Gobierno de la provincia. Y eso me parece que de alguna manera nos puede generar hacia el futuro una resolución a un tema que tiene muchísimos años y que quizás otras gestiones no han sido capaces de resolverlo. Por otro lado, en lo que hace a las represas hidroeléctricas, también destacar la convocatoria tanto al gobernador Alberto Beretignec de Río Negro como el de Neuquén, Rolando Figueroa. Pero ahí, ministro, hay un elemento que yo creo que es importante poder trabajarlo y que, más allá de la convocatoria que se ha hecho, poder avanzar en esa agenda común que se planteó y que el Ejecutivo de alguna manera le dé continuidad a esa comisión que en la última reunión que se sostuvo con el Ejecutivo y los representantes provinciales se pueda concretar para poder ir fijando todas aquellas cuestiones que hacen a las nuevas concesiones. Más allá de que ha quedado claro que hablamos de bienes que son de uso público, pero que es cierto también que ha aparecido luego de la reforma de la Constitución del 94 un elemento que las provincias son dueñas originarias de los recursos y estas concesiones fueron hechas previa a esa modificación, con lo cual creo que tenemos una oportunidad ahí para poder realizar un trabajo conjunto, pero eso se tiene que sustanciar en la constitución de esa comisión de trabajo. Y por otro lado, presidente, y para finalizar en estas consultas al jefe de gabinete, está el tema universitario. Allí nosotros saludamos aquellas reuniones que se han sostenido entre el Ejecutivo y las universidades del país. Pero aquí no solamente se trata del funcionamiento. O sea, una universidad, todos sabemos, no es solo los servicios de gas, de luz, de agua, o el funcionamiento estructural de las universidades, sino también hay un elemento que está pendiente y que es importante, e instamos al Ejecutivo a que lo trate a través del área correspondiente, en lo que hace al salario docente universitario. Yo tengo que decir que en el caso de nuestra provincia hay un retraso de entre el 50 y el 60% de los salarios docentes universitarios versus la inflación. Entonces, eso pone en jaque el sistema y, lejos de cualquier cuestión político-partidaria, creemos que tiene que ver con un elemento absolutamente objetivo. Miles, millones de argentinos, de familias, dependen de la universidad pública. Y creo que es muy importante, más allá del avance que se pudo hacer sobre el funcionamiento, también poder avanzar sobre lo que es una paritaria para que el salario docente universitario vea también una mejora. Gracias, presidente.